Hoy veremos dos contrastes, las manos de Dios y las nuestras. Bienvenido, bienvenida a una mejor manera de vivir. Dice la palabra de Dios: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús, y Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Nuestras manos, dos fabulosos miembros del cuerpo humano, capaces de realizar 700.000 movimientos diferentes. Con sus numerosos huesos, sus 37 músculos, las manos realizan admirablemente sus movimientos de flexión, extensión, rotación, aprensión y desplazamiento laterales hacia adentro, hacia afuera. Solo el dedo pulgar encierra toda una maravilla. Tanto que el famoso Isaac Newton llegó a decir: a falta de otras pruebas, el pulgar me convencería de la existencia de Dios. Las manos, al igual que los ojos, a menudo hablan elocuentemente de una persona. Hay manos que hablan de ociosidad, otras hablan de laboriosidad. Están las que se extienden y se abren solo para recibir, y están las que lo hacen para dar. Hay manos hermosas y bien cuidadas, pero que solo son para exposición, mientras que hay manos ajadas y curtidas que hablan de férrea labor y sacrificio. Hay manos lisas que hablan de juventud, y las hay arrugadas que encierran en cada pliegue el paso fructífero de los años. Hay manos para todo. Unas se repliegan inútilmente en los bolsillos, otras se elevan en plegaria. Unas se cierran para golpear, otras se abren para acariciar. Unas señalan para criticar, otras se posan en el hombro para simpatizar. Las manos hablan con tanta elocuencia porque son la revelación de lo que tenemos en el corazón. La pluma puede convencer y la palabra seducir, pero el lenguaje de la mano subyuga y define. ¿De qué hablan cada día nuestras manos, sea en la oficina, en el taller o en el hogar? ¿Se mueven en la actitud servicial para aliviar la carga del hermano o para enjugar la lágrima del amigo? No se conocen manos más tiernas y más activas que las manos de Cristo. Siempre se extendieron para hacer el bien. De joven Jesús usó sus manos con esmero en la carpintería de su padre, y ya crecido con ellas sanó a los enfermos, bendijo a los niños, alimentó a las muchedumbres, purificó el templo profanado y lavó los pies de sus propios discípulos. Pero esas mismas manos también supieron quedar inmóviles frente a la traición, al escarnio y la provocación. Sin duda, nunca existieron en la tierra manos tan sabias, tan nobles y tan llenas de amor. Y por fin esas manos besadas por muchos terminaron siendo clavadas en la cruz. ¿Para qué? Se dejaron clavar con el único objeto de brindar eterna redención a quienes acepten a su dueño como el salvador personal de su vida. Y hoy esas mismas manos, que aún conservan las cicatrices de la crucifixión, se extienden desde los cielos para que tú y yo nos tomemos fuertemente de ellas y vivamos así una vida victoriosa. Pregunto, ¿estrecharemos entonces esas manos amigas y redentoras? Espero que sí. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia como tu consejero, como tu guía, como tu GPS, y a Jesús como tu guía supremo, porque esa es una mejor manera de vivir.